¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos aquí al UEFA de Juegos. Este día vamos a hablar del top 7 de los juegos que queremos que incluyan en el PlayStation Classic. Nos quedan 16 por revelar, entonces queremos especular un poquito cuáles van a meter y que metan nuestros preferidos. Recuerden que esta lista es un top personal, si el de ustedes es diferente, déjenos en los comentarios. No ofendan nuestro trabajo porque nosotros lo respetamos a ustedes y ya cállese, vieja piruja. Pues nada, gente, empecemos con el video. ¡Corre el intro! Yo seré el viento que va. Navegaré por tu oscuridad. Ese no es nuestro intro, cabrón. Número 7, Apescape. Este es un juego de simios payasos los cuales tienes que capturar. Fue desarrollado por SCA Japan Studio y distribuido por Sony Entertainment Japan. Este tuvo varias entregas, pero nosotros te hablaremos del primero, wey. En este juego controlas un chamaco llamado Spike, el cual tiene un amigo llamado Buzz que siempre anda con él ahí de arrimado. Ese es su amigo, el otro idiota. Como sus papás no quieren estos vatos, los mandan con el profesor del pueblo, el cual no tiene un nombre específico, así que le diríamos el profe Chema. Un día se enteran de que el profe Chema tiene una máquina del tiempo así bien chingona y de convenenciero se van con él nada más porque quieren regresar a la época donde se pueden chingar un fruto y un chipipac del Milky Way y a la época donde la gente no era lerda y no quería decir personas y niñes. Pero ya nos estamos saliendo del tema, regresemos al juegazo. Cuando llegan ven a unos changos echando aquí pachangón y ven al profesor y a su nietecita amarrados, amordazados por los monos. Destaca de entre todos los monos uno blanco que se ve más listo que los demás y tiene mirada así de matador, así como yo, de torero. Entonces este chango blanco pica un botón y manda a todos a través de la historia, excepto al profesor y a su nieta. Manda a todos los changos, al Buzz y al Spike. Sin embargo, Spike aparece solito y ven un mensaje así que mandó por una Insta Story el chango y que dice lo siguiente: soy el chango blanco y estoy bien cabrón y canijo. Voy a borrar todo lo que lograron los humanos para que reinemos los monos a huevo, que sí, a huevo, se callan todos. Aparte tengo al Buzz controlado, entonces ya están más amolados. Entonces el Spike dijo, no mames, sí está perro esto, pero les vamos a ganar. Y el profesor les manda unos gadgets para que pueda atrapar a los monos, un sable láser así como los del mercado, y una red para atrapar medusas como la de Bob Esponja. Entonces este chavo se pone a atrapar a los monos a través del tiempo, a través de varias eras, se pelea varias veces con el Buzz. Regresan, se hacen novios, se hacen la paja, ya saben, lo habitual del canal y lo habitual de los juegos. La verdad, este juego me gustaba mucho de chiquito y por eso lo puse en el 7. Número 6, Spyro the Dragon. En este juego tomas el control de Jake Long, el dragón occidental, que junto a su abuelo y perro que hablan pelean contra... No mames, otra vez no es. Ahora sí, número 6, Spyro the Dragon. En este juego tomas el control de Spyro, un dragoncito morado y chiquito que apenas tiene control de sus poderes. Sabe planear, o sea, caer con estilo como el boss. Sabe pegar al estilo de un chivo descarado, o sea, con la cabeza así, taca. Un día muy tranquilo que los dragones estaban tomando un Insta Story para nuestra cuenta de Instagram de Wefere Juegos. Suscríbanse, suscríbanse. Ya no lo digo al final porque no se suscriben, perros. Por favor, suscríbanse. On a darkness and highway, cutting my hair. Bueno, ajá, se estaban tomando la Insta Story para el canal de Wefere Juegos y un dragón culero llamado Nasty Nork les mandó así un hechizo culebrísimo para volverlos a todos cristal y libera un ejército para gobernar ALV. Como Spyro's repuñetas, no le afectó el hechizo que le tiró el güey este y fue el único dragón libre. Entonces se pone a la tarea de liberar a todos los dragones de los 6 reinos y recuperar la paz mundial. Neta, neta, fue embajador de la ONU como la Emma Watson, te lo juro por mi vida. El Spyro se daba con entes tan poderosos como la Parca, un androide que creó el maquijero. Y ya al final contra el mero malo que era el dragón exiliado, que se parece un poco a la lagartija parda que me mordió el otro día. Este juego estaba muy chido por sus mecánicas y su estilo plataformero único y diferente. La verdad está muy muy bueno, le recomendamos que lo jueguen. Va a salir un remaster para el Play 4, también para las demás consolas, pero primero para el Play 4. Pero también esperamos que lo metan en esta consola clásica porque estaría muy chingón revivirlo así en sus gráficos feos. Número 5, Marvel vs. Capcom. No hay mejor juego de peleas que este, siguiente puesto, adiós. Llegar a este juego fue un pedo total. Sacaron como 1,000,000 de juegos primero de peleas entre los de Capcom y los de Marvel. Primero fue X-Men contra Street Fighter. Luego vio que les funcó y sacaron Marvel Super Heroes contra Street Fighter.
Luego dijeron, oye, ¿por qué somos tan pendejos si lo rebajamos a Street Fighter nada más? Tenemos un chingo de franquicias chingonas. Entonces fue Marvel contra Capcom. Para mí escogieron a los representantes más chingones que pudieron agarrar de ambas casas. Sin duda mis preferidos eran el Hombre Araña, el Capi y el Iron Man por parte de Marvel. Y por parte de Capcom me encantaba usar a Strider, Captain Commando y al Jin. Ese güey era tan jalloso que se le quemaba la ropa cuando veía a la morrita que le gustaba. Neta, neta, aquí hay un clip. Para este juego se incorporaban muchas mecánicas muy innovadoras para la época y que dejaba ver un desmadre en la pantalla. Podías hacer un hyper combo con tus dos personajes, lo cual era así como, no mames, carnal. Podías activar un modo en el que controlabas a los dos personajes al mismo tiempo, así que se hacía un desmadre. Aparte, cuando ponías este modo, se ponían unos colores así super brillantes atrás para que sintieras que jugabas así. Super. Oh, get out of here, get out of here. He's going for it, he's going for it. Will he get the jump afterward? Here it is. Oh, oh. Cuando en realidad hacías esto. Este juego a mí me gustaba mucho, lo tenía para el Play 1 y lo jugaba con quien fuera, así lo jugaba a veces con mi papá, con mis primos. A donde fuera me llevaba mi Play 1 y jugaba este juego de veras, neta que sí, me encantaba, lo amo y por eso lo tengo aquí atrás. Vean, está poca mano. Esa raya que se ve no se ve en la vida real, es la magia del cine, chavos. Número 4, Metal Gear Solid. Este juegazo revolucionario quizás merece algo mejor que el 4 porque está medio culebro. Pero recuerden que este top está hecho para mis gustos, así que nada más que decir, papu, está en el 4 y ya. No, la verdad estamos bastante seguros de que lo van a meter, entonces no queríamos ocuparlo en un puesto más grande porque pues sería muy aburrido el top y sería muy predecible. Busquen así, mejores juegos de PlayStation 1 y todos van a tener en el número 1 a este juego. Entonces no queremos ser predecibles, somos diferentes, somos el mejor canal de YouTube. Bueno, pero ya entrando como tal en el juego, este nos deja controlar a Solid Snake, un vato loco que estuvo siempre en misiones de soldados, así desde chiquito jugaba a la guerra, a balazos, a los narcos, él atrapaba al Chapo Guzmán, así neta, neta, así le jugaba con sus amigos. Hasta que un día llegó una sociedad que se llamaba Foxhound, y ahí se quedó porque neta eran muy chidos, se armaban buenas pachangas y ponían unas buenas cumbias. Un día lo mandaron a las instalaciones de Shadow Moses, donde habitaban los más malos, malísimos de la vida, más malos que Voldemort, que Plankton y que la lisiada Bajanovio. Su misión era desmantelar un nuevo Metal Gear, la opción Metal Gear Rex. También salvar a unos chavos de la alta sociedad. Sin embargo, al principio habla con uno, lo encuentra luego y le da un paro cardíaco y se muere. Entonces dice, bueno, ni pedo, queda otro. Va por el otro, se pelea con un güey que tiene una pistola que se llamaba Revolver Ocelot. Le gana con ayuda de un ninja que después descubre que es Gray Fox, que es un güey así más chingón que él, que es ya de antaño. Y ya que llega con el otro güey, le habla y también se muere. Este güey parece que lo mandan para matar a los güeyes y que nadie diga nada. Es algo así como el lavado de dinero o la corrupción aquí en México. Entonces pasa a la siguiente fase de la misión, que era desmantelar el Metal Gear Rex. Para llegar hasta este punto, tienes que pelearte en carros, pelearte con tanques, pelearte mano a mano. Y neta, le das miedo a todos, que hasta corren y hasta se mean cuando te ven. Pero no les vamos a spoilear el final para que lo jueguen y no sean huevones. Neta, jueguenlo, está chingón. Número 3, Castlevania Symphony of the Night. Esta saga de juegos fue una pionera en este género, tanto así que por ellos le llaman Metroidvania. Es como cuando el Michael de Zoe 101 inventó la palabra tripiante y ahora todos la usan en vez de decir chido, chingón o mamón. Bueno, pero pasando al juego, este juego se lanzó el 2 de octubre de 1997. Dirigido por el Drácula asiático Koji Igarashi, tenía un estilo retro de pixeles pero muy chingones y con una fluidez neta increíble para como era el estilo. La mezcla entre los ambientes tan macabros y la música tétrica e inmersiva te hacían sentir que neta eras el Alucard y que te ibas a dar con el mismísimo Nosferatu, y que si te morías, te morías ya de veras. Este juego fue un parteaguas en la saga, ya que desde esto todo el estilo de dibujo eran de machos pelo en pecho, así mamados como yo. Los personajes pasaron a ser güeyes más arreglados y formales que el mismísimo Pirurris. Los niveles estaban demasiado bien hechos. Aunque solo te mueves dentro del castillo, pasas por millones de áreas diferentes. En serio, cada habitación la sientes diferente a la anterior y te da miedo perderte dentro del castillo, porque no sabes cómo vas a regresar a donde tienes que regresar a veces, o cómo vas a llegar de nuevo a la puerta que estaba bien lejos. Vas desbloqueando shortcuts y así, pero está muy, muy bien hecho. Este güey, si quisiera, con los planos de este juego, se hace un castillo así, neta que sí. Parece que este castillo está más grande que Tlaxcala. Y después el payaso de Igarashi voltea el castillo completo y tienes que pasártelo de nuevo, pero al revés. Entonces la jugabilidad cambia totalmente, pero queda perfecto con el ambiente. Entonces neta está muy bien hecho.
Había jefes que te daban miedo, había unos grotescos y había otras que hasta se veían bastante bien. Pero al final tienes que matar a todos, entonces no importa. Y ya avanzabas un chingo, te dabas contra el mero mero candilero, el Drácula, así que sí, no te lo miento, que no le digan, que no le cuente. Y al final acababa con una rola bien culebra, a diferencia de todo el juego, aquí se las vamos a poner, está feísima. No les vamos a decir más de este juego porque queremos que lo jueguen. Número 2, Resident Evil 3. La neta estaba entre meter el Resident 2 o meter el Resident 3. En el 2 jugábamos con mi compadre de chelas, Leon S. Kennedy, y con la hermosa Claire Redfield. Pero como le van a hacer el remake, pues preferimos que metan el 3 para jugar el 2 completo de nuevo en el remake. Este juego neta te daba una experiencia súper inmersiva en la cual sentías que estabas ahí en la ciudad y tenías que medir todo. Tenías que medir las balas, las hierbas, hasta las tangentes y las secantes tenías que medir para que no se te acabara nada y podrías sobrevivir. En este juego tomas el control de Jill Valentine, la cual fue una coprotagonista en el juego de Resident Evil 1. Este juego tiene una ubicación temporal doble. Es decir, en la primera parte transcurre todo 12 horas antes del juego de Resident 2. Y la segunda parte transcurre días después del Resident 3, cuando ya pensabas que todos eran zombies, que hasta el Pedrito Sola era zombie y te iba a matar con su baile. Para hacerlo un poco más inmersivo y más fluido, le metieron unas pocas mecánicas, las cuales podrían ser cosas fáciles de hacer en la vida real, pero en el juego no. Estas mecánicas eran darse una vuelta de 360 grados para matar a los zombies de una manera más fácil, que si había un objeto explosivo para reventarlo, le apuntaba directamente con un botón y lo reventaba para que no perdieras tiempo, o esquivar putazos de los zombies haciendo una clase de parry que casi que te daba, le picabas el botón para poder va a dar un poco de salud y matarlos más fácil. Si a ustedes no les parecen cosas sencillas de hacer en la vida real es porque son tontos y noobs, y yo sí sé hacer todo esto, puedo subir un video demostrándolo. Una nueva mecánica también fue la de elegir en puntos específicos del juego para cambiar el rumbo que tomaba. La verdad eran decisiones bastante difíciles, tan difíciles como elegir entre Chips Fuego y Takis Fuego, como estudiar o no estudiar para el examen, o el nivel de dificultad de despertarte y ver Chabelo o seguir durmiendo un poquito el domingo. Obvio, el más cabrón era el verdadero protagonista Némesis, el cual cuando llegaba todo se alocaba. Hoy te vas, pero sé que volverás porque... Este güey antes me daba un chingo de miedo, pero yo creo que ahorita sí me le pongo al brinco y sí le gano. Neta, póngamelo enfrente y le gano al Némesis. Si me estás escuchando, carnal, te voy a dar en tu madre. Este juego es uno de los mejores del Play 1 a mi gusto y me gustaría mucho verlo en la consola. Ahora sí, número 1, Crash Team Racing. Todos me van a decir, ahí estás retarolas, ¿por qué no metes al Crash básico? ¿Por qué no metiste Crash 1, 2 o 3? Me voy a suscribir, queremos al Wefere, caca, 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 pura caca. No creemos tonta la idea de poner este juego en 1, ya que estamos casi seguros que van a meter al Crash 1 dentro del Play 1 clásico. Y la verdad yo quería meter este juegazo que me regaló muchas horas de diversión, de frustración y de alegría. De alegría sobre todo, venga la alegría. En este juego llegaba Nitrous Oxide, el cual era un marcianito primo del marcianito de la cumbia, pero ese se dedicaba a las carreras. Entonces llega y dice, mándenme a su mejor corredor, me voy a echar unos arrancones con él, si me gana no hay pedo, me voy todo tranqui, pero si pierdo voy a destruir a la tierra neta. Entonces en la tierra muy preocupados porque no estaba el mejor corredor de todo el mundo, o sea el chavo, eligen que Crash y la Van tienen que ponerse a hacer así unas carreras para ver quién es el mejor de entre ellos y que se dé con este marciano culebro. Puedes elegir a 15 personajes diferentes, a los cuales ibas desbloqueando a lo largo del juego. Unos estaban ya desde el principio, para desbloquear a todos tenías que ser muy bueno, cosa que yo no era, entonces no tenía a todos. No sé cuáles son los 15 completos, no me digan. Entre los jugables del inicio, que son los que yo conozco porque era malo, estaban Crash, Coco, Polar, el Tigre S, Cortex, Tiny Tiger, el Loco Valdés y hasta Margarito dentro de los arrancones. Este juego tenía una jugabilidad impecable, se distinguía mucho por las rolas, los objetos y los ambientes que tenía dentro de los circuitos. Creo que estaba muy bien logrado la diferencia que tenían con Mario Kart y por eso lo hizo algo muy muy especial para mí y para toda la gente que lo pudo jugar. Esta es una entrega de las que recuerdo con más cariño en mi infancia y me gustaría mucho 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 que la metieran, mucho de nuevo, porque en serio me la pasaba muy muy bien con él. Bueno gente, este fue nuestro top, si les gustó déjenos en los comentarios, si quieren cambiarle algo también déjenlo, les vamos a contestar. Ya saben que siempre siempre les contestamos porque nos caen bien y les agradecemos todo a ustedes. No se olviden de suscribirse a la cuenta de Instagram, subimos cosas chidas cada día, ahorita la tenemos un poquito abandonada pero vamos a retomarla porque vale la pena hacerlo. Suscríbanse a toda la red del Wefere, porque ya saben que si no se suscribe más gente por día,
se enoja y nos va a matar a todos. Porque es un psicópata, ayúdenme. Y pues nada, gente. Bye.